El agua fugaz. Hay lugares donde las condiciones climáticas varían drásticamente con el paso de las estaciones. Y todos ellos poseen un denominador común: el acceso al agua no es constante. La época de lluvia se intercala con largas sequías y las comunidades de seres vivos no tienen otra opción que adaptarse para aprovechar la rica y corta estación húmeda y superar así el reto de sobrevivir a la larga época seca. Durante la estación húmeda, los cielos vacíos son invadidos por un ejército de nubes dispuestas a devolver el vigor y el pulso a una tierra exhausta. Entonces, las nubes se convierten en mensajeras de vida. Se deshacen irrigando el terreno y las llanuras y los campos reciben una abundante ración de agua. Las continuas lluvias empapan las tierras y según sea la naturaleza del suelo, se forman charcas y lagunas en los terrenos más bajos. Durante los meses lluviosos resucitan humedales allí donde la tierra parecía un desierto y se produce de forma inesperada un estallido de vida. Una innumerable variedad de aves se encuentran con este paraíso donde antes no había más que polvo. Son seres acostumbrados a sobrevivir en unos parajes muy cambiantes, donde el agua aparece y desaparece de forma drástica y más o menos rápida. Tras las lluvias, el agua reconquista territorios secos formando lagunas y charcos temporales. Al menos una vez al año, estos humedales fugaces perderán toda su agua. No lo harán a través de ningún río o arroyo, simplemente se secarán, se evaporarán. Y como las lagunas, también aparecerán y desaparecerán multitud de seres que acompasan su vida a estas fluctuaciones. Nacerá de la nada y se disolverá en la nada un auténtico paraíso terrenal. En estas aguas, cada rincón esconde un pequeño milagro, un soplo de vida. El gran sapo común aprovecha las primeras lluvias para mudar la piel. Es una tarea incómoda y fatigosa en la que arquea el lomo hasta rasgar la piel vieja. Después la lleva hasta su boca para tragársela. Aunque ahora es época de abundancia, no es cuestión de desaprovechar ni un gramo de energía.
La existencia de algunos anfibios depende por completo de estas aguas efímeras. Desde debajo de las piedras e incluso desde la misma tierra, emergen miles de sapos para aparearse y colocar sus huevos en las charcas. Un pequeño charco puede albergar miles de pequeños renacuajos. Cada hembra llega a poner más de 4.000 huevos. Sapos de diversas especies abandonan a su descendencia con la esperanza de que el agua de los charcones no se evapore antes de tiempo y puedan realizar la metamorfosis. Los renacuajos pasan gran parte de su tiempo comiendo, raspando la superficie de las hojas y buscando detritus o pequeños cadáveres. Crecerán a toda prisa para hacerse adultos en pocas semanas antes de que llegue el calor. Pero muchos no lo conseguirán. A los pequeños renacuajos les acechan grandes peligros. Esta biomasa de pequeños anfibios atrae a una importante parroquia de aves que llegan en diferentes momentos del año. La densidad de visitantes de la charca es muy elevada y a veces surgen momentos de tensión entre vecinos. La focha ha construido su nido allí mismo y es una madre celosa. Sabe que si se descuida, la cigüeña no dudará en atacar a su recién nacido. Pero el interés de la zancuda es otro. Ranas, renacuajos, sapos y tritones son muy abundantes y la cigüeña ocupa su tiempo cazándolos a destajo. Tanta intensidad es necesaria, ya que sus pollos aún son pequeños y ha de procurarles toda la comida posible. No deja de resultar curioso cómo un ecosistema temporal, que tan solo dura unos meses, puede concentrar tal cantidad de vida. Los fumareles también se suman a la gran comilona, a la vida bullente del agua temporal.
Para sacar adelante a su prole, no han de irse muy lejos. Sobrevuelan los charcones hasta localizar un gran renacuajo, una rana o quizá un gallipato. Basta con dejarse caer por sorpresa. El éxito reproductivo y la dimensión de la colonia dependen de la cantidad de agua que almacenen las lagunas temporales. Sus colonias se dispersan entre los juncos y los pollos son vigilados atentamente por sus padres. La cantidad de anfibios es tan grande que la colonia de fumareles suele salir adelante siempre que las lluvias hayan sido abundantes. Las lagunas temporales son el extraño hogar de unos crustáceos que apenas han variado en 220 millones de años. Los triops llegan a medir 8 centímetros. Y con su aspecto primitivo parecen sacados de una película de dinosaurios. Aunque, de hecho, ellos son mucho más antiguos. Una prueba evidente de su primitivismo es que las branquias se sitúan en las patas, que además les sirven para nadar y conseguir alimento. Su ciclo vital está influido por el ciclo hidrológico de las lagunas temporales que habita. Lo normal es que su vida no se prolongue más de mes y medio, aunque todo dependerá de la duración de la propia laguna. El caso es que son capaces de nacer, crecer y reproducirse mientras haya agua. Entre densas poblaciones de prolíficas pulgas de agua, encontramos otros crustáceos dulceacuícolas. Los anostráceos, que recuerdan vagamente a las gambas. Ellos también son muy primitivos. Se han encontrado fósiles similares datados en el Jurásico. Siempre nadan boca arriba mientras filtran el agua en busca de algas y materia orgánica. Su vida es breve y, como los triops, dejan sus huevos en el fondo de los charcos. Son tan resistentes que pueden soportar sequías de varios años para eclosionar tras las primeras lluvias abundantes y llenar de nuevo los charcos o las lagunas.
Lo fascinante de estos huevos, además, es cómo se las ingenian para expandirse más allá del humedal al que pertenecen. Lo hacen a través de las patas de las aves que llegan para beber y se convierten en un improvisado transporte para ellos. Con su trasiego de un charco a otro, las aves esparcen los huevos de los crustáceos de agua dulce. El caso de los vencejos es particular. Su vida también está ligada a las aguas temporales, pero sus razones son bien diferentes. No tienen mayor interés en los charcos que echar un trago de vez en cuando y, sobre todo, recolectar pequeñas pizcas de barro. Con este barro, amasándolo gota a gota, como si fuese adobe, construyen sus nidos. Su consistencia es tal que permanecen intactos de un año para otro. Todos los años se cumple la profecía. Poco a poco sube el calor y menguan las lagunas. La fuerza del sol acaba por evaporar el agua. Cuando menos agua queda, cuando apenas resisten unos cuantos charcazos y las temperaturas son casi irresistibles, aparecen las aves esteparias. Las gangas viven en ambientes muy secos, criando en parajes áridos y solitarios. Sin embargo, necesitan beber y vuelan grandes distancias para mitigar la sed. Las canasteras también llegan en verano. Durante el día se concentran cerca del agua a la espera del atardecer para cazar en pleno vuelo a los insectos que se acercan a los charcos. Pero al fin, todo se acaba. Parece mentira que esas enormes superficies acuáticas, formadas por las lluvias invernales, desaparezcan totalmente. Se evaporará hasta la última gota de las charcas. En unas semanas desaparecen lagunas de muchos kilómetros cuadrados de superficie y no queda más que tierra seca y polvorienta. Toda la inmensa variedad de seres que nacieron, bebieron y vivieron desaparecen año tras año. Unos huyen y otros sencillamente han de morir. Pero las lagunas temporales tienen la capacidad de resucitar cada año. El otoño empuja de nuevo a las nubes cargadas de agua y el ciclo gira una vuelta más. Y las lagunas, como el ave fénix, emergen de sus cenizas y del polvo.
Ahora las condiciones de las lagunas son muy distintas. Hace frío y no es época de cría, pero sí de hospitalidad. Las lagunas cumplen durante los meses fríos con otra misión. Ahora no son un lugar de celo y pasión, ni son una enorme guardería de renacuajos o pollos recién nacidos, y tampoco apagan la sed de las aves desertícolas. El otoño trae agua y visitantes nuevos, grandes viajeros que huyen de los fríos polares y se refugian aquí año tras año. Los gansos y otras anátidas aterrizan por miles en busca de abrigo, seguridad y comida. Muchas lagunas temporales jalonan las rutas migratorias de las grandes aves viajeras y son cruciales para su vida. Las grullas o los gansos no podrían sobrevivir sin estas aguas efímeras que les sirven de hogar invernal, de refugio y de descanso. Sus itinerarios de viaje repiten las mismas lagunas año tras año, con la esperanza de que las lluvias las hayan llenado. Aquí se concentran en grandes bandos, reponen fuerzas e incluso durante el viaje de regreso comienzan las peleas y los escarceos nupciales. Las lagunas estacionales son testigos privilegiados de su paso, pero a lo largo del año, según se llenan o secan, desempeñan los papeles más variados en la vida de infinidad de plantas y animales. Sin su presencia intermitente, desaparecería una diversidad inimaginable de seres vivos. Y es que el agua es un auténtico regalo para la vida. Y aunque su presencia en estos ecosistemas sea estacional, los seres vivos que forman parte de ellos se pueden considerar afortunados. Es cierto que sus vidas se ven profundamente condicionadas por la temporalidad de las lluvias.
Pero todos los problemas a los que se deben enfrentar por ese motivo quedan reducidos a meras anécdotas ante una complicación más capital. La práctica ausencia de precipitaciones. Ante esta situación, la vida debe, ahora sí, poner en marcha todos sus mecanismos de adaptación, todas sus estrategias. Porque sobrevivir en condiciones de extrema aridez no es una tarea fácil. Desiertos parecen lugares solitarios y áridos donde se refugian las plantas y los animales más desafortunados del planeta. Nada más lejos de la realidad. La aridez dibuja muchos parajes de nuestro planeta. En total, más del 20% de la superficie terrestre es desierto. Otro 15% más es territorio semiárido. En su aparente sencillez se ocultan muchos secretos. Aunque a primera vista pueden parecer semejantes, todos los desiertos son distintos. Pero los desiertos también tienen puntos en común. Todos comparten un protagonista insospechado: el agua. Aunque parece ausente, todo gira en torno a ella, a su escasez y su necesidad. Es un auténtico tesoro. A pesar de su aridez, la naturaleza se ha empeñado en hacer de los desiertos el hogar de algunos de sus seres más extraordinarios. Solo los más duros, los más adaptables, son capaces de vivir aquí, y no son pocos. El Sahara es el desierto más extenso del mundo y también uno de los más secos y variados. Aquí vive el lagarto de cola espinosa, una excepción entre sus parientes.
Lo normal es que los lagartos cacen pequeños animales. Pero el lagarto de cola espinosa se alimenta de las escasas plantas que brotan en estos parajes. En general, los reptiles están bien adaptados a los ambientes áridos, pero en este caso es posible que su peculiar dieta vegetariana le ayude a conseguir el agua necesaria para sobrevivir. El sol es temible en los desiertos. Sin embargo, el lagarto de cola espinosa necesita su energía. Cuando se asolea, aplasta su cuerpo contra el suelo y extiende sus costillas para aumentar la superficie y calentarse. Después buscará más comida. Pero el corazón del desierto es mucho más inhóspito. Casi no hay sombras, y el viento seco recorre sin cesar la superficie de la tierra. Incluso aquí hay agua, pero ¿dónde encontrarla? Las palmeras son una clara señal de humedad. Un puñado de palmeras y un solitario pozo forman un mínimo oasis. El agua del pozo abastece a los nómadas, tanto hombres como animales. Es aquí donde nos encontramos con el símbolo de los desiertos. En el Sahara, el dromedario soporta temperaturas cercanas a los 60 grados, las más altas del planeta. Un régimen estricto de comidas repugnantes y hasta 10 meses sin probar una sola gota de agua. Para economizar agua, orinan muy poco y sus heces están prácticamente deshidratadas. De hecho, son desproporcionadamente pequeñas para un animal que pesa más de media tonelada. Muy cerca, a la sombra de las palmeras, viven los discretos gorriones saharianos, tan duros y resistentes como los dromedarios. Y sus deyecciones entran de lleno en su menú diario. Los gorriones saharianos también nomadean por los confines del gran desierto, asentándose en los pequeños oasis y en los campamentos. Su color lechoso es muy útil para reflejar el calor del sol y no sobrecalentarse.
Las palmeras les ofrecen refugio y materiales para el nido que construyen allí mismo. Durante las horas de más calor, cuando la temperatura se aproxima a los 60 grados, ellos se mantienen a la sombra de las hojas a tan solo 30 grados. Muchos seres no pueden acceder al agua de los oasis. Sin embargo, viven en pleno desierto. Pero, ¿cómo es posible? El gerbo, por ejemplo, pasa el día enterrado en su madriguera en un ambiente fresco y húmedo. Su vida es absolutamente nocturna, alejada del sol y el calor. Este ágil trasnochador no bebe nunca. Toda el agua que necesita su cuerpo la consigue mediante la digestión de los alimentos que ingiere, ya sean plantas o insectos. Antes de que el sol salga de nuevo, el gerbo correrá a esconderse hasta la próxima noche. La escasez de lluvias es común a todos los desiertos. En algunas zonas no llueve nunca. Pero se diferencian por la cantidad de humedad disponible. Parece una contradicción que tan cerca del mar se extiendan las zonas más áridas del planeta, aunque con frecuencia se benefician de las brumas marinas. El rocío que se deposita por la noche se evapora en cuanto el sol aparece por el horizonte. El agua se acumula a la vista de todos, resguardada tras afiladas espinas, y no es fácil llegar a ella. Y es que los cactus, originarios de los desiertos americanos, son como toneles vivos llenos de agua. Basan la supervivencia en sus reservas de líquido que les permiten aguantar meses e incluso años sin una gota de lluvia. A pesar de sus defensas, los cactus cuentan con un variado vecindario que visita sus flores, anida en sus brazos, que utiliza como atalayas, e incluso sus frutos alivian la sed y el estómago de los animales más variados. La ardilla de pedregal consigue la mayor parte del agua que necesita de las semillas, las flores y los frutos de los cactus. Es un roedor inquieto que brinca como si las piedras le quemasen las manos.
Después de comer y de una veloz carrera, no hay nada como descansar a la sombra. Algunos parajes resultan inhóspitos y desolados, aunque siempre hay alguien que vive allí. Los vastos desiertos también son el hogar de los berrendos californianos. Se trata de los herbívoros más rápidos del planeta, con un récord de velocidad que supera los 86 kilómetros por hora. Las costumbres reproductivas de los berrendos vienen marcadas por la escasez de agua. Los berrendos de Baja California no son territoriales, como sus parientes norteños. En este enorme erial, marchan libremente en busca de pastos y los machos solo compiten por mantener a los grupos de hembras bajo su custodia. Aquí no merece la pena defender un territorio que es puro desierto. Ausencia de agua y exceso de calor son los ingredientes que condicionan la vida de muchos desiertos. Pero de vez en cuando sucede el milagro. Las consecuencias se dejan ver inmediatamente. Los oasis se colman de agua y el desierto explota en frutos y colores. Ahora hay agua y comida para todos. Sin embargo, hay lugares donde las nubes casi siempre pasan de largo. Eso es lo que ocurre en los fríos desiertos de la Patagonia. Aquí es la aridez y las temperaturas frías quienes modelan los paisajes y a sus habitantes. La Patagonia es una enorme extensión apenas vestida por arbustos espinosos y hierbas duras.
El grado de humedad es mayor que en los desiertos, pero las lluvias son muy escasas y los vientos continuos resecan el suelo con gran rapidez. El agua de la Patagonia parece estar siempre de paso. Estos páramos interminables y las estribaciones de los Andes son el reino de otro camello. Un camello veloz, elegante y estilizado, el guanaco. A diferencia de los dromedarios, cuenta con un cálido forro de lana para combatir las bajas temperaturas. Como su pariente, engulle plantas con poco valor alimenticio, pero sabe sacarle todo su jugo para transformarlas en reservas de grasa. Sus reservas energéticas le permiten soportar largos periodos de tiempo sin comer ni beber durante las épocas de sequía. Es importante aprovechar los momentos de abundancia. Por eso, las crías nacen en el instante en que la vegetación está en pleno apogeo. Los loros barranqueros también aprovechan la época de máxima abundancia. Llegan desde el norte tras las breves lluvias de temporada y se dedican a recorrer los matorrales engullendo sus nuevos frutos. Al contrario que la mayoría de las aves esteparias, los loros hacen gala de su colorido y vociferan continuamente. Sus colonias florecen en los barrancos donde aún corre el agua de los arroyos, que no tardarán en secarse. En estos parajes es fácil comprender por qué las aves esteparias son buenas caminantes. El ñandú petiso ha llevado al extremo su adaptación a los páramos semidesérticos. Los ñandúes necesitan suelo duro para desplazarse y terrenos despejados para ver a sus enemigos. Así escapan a la carrera a la menor señal de peligro. Las familias de ñandúes, encabezadas por el padre, recorren las llanuras soportando fríos y sequías y compartiendo los paisajes con una sorprendente variedad de plantas y animales.
Por extraño que parezca, en los desiertos habita una insospechada variedad de seres. Todos ellos son expertos en encontrar y almacenar cada molécula de líquido. Aquí es un reto continuo conservar el agua, ese escasísimo tesoro. Y, al fin y al cabo, esa es la clave de la supervivencia y de la vida.